Hola amigos, soy Adaira Latina y hoy estamos en un video más de Fusionarte. Espero sigan conmigo en este contenido de hoy. Adaira Latina. Hola. Hoy les traigo 5 tips para conservar la voz. Si les interesan estos 5 tips, sigan viendo el video. Tips número 1. Articular. Qué importante es articular. Cuando articulamos, amigos, estamos utilizando el recurso de la dicción. La articulación produce ya de por sí la buena dicción. Cuando queremos expresar algo, nos concentramos en la dicción de la voz y hacemos fraseo, es decir, estamos elevando el nivel de nuestra voz a un nivel superior sin tener que elevar prácticamente la voz. Basta usar la técnica correcta, como ya les he explicado en videos anteriores, y sobre todo la articulación. Qué importante es la articulación. Cuando articulamos los sonidos y las vocales, tenemos muy clara la voz y sobre todo se entiende a larga distancia, sin necesidad de proyectar a gritos algo que simplemente hablando, simplemente con la voz hablada, puedes lograr. Basta tener la dicción correcta. Tenemos que tener en cuenta los labios y la lengua. ¿Por qué? Porque los labios tienen que estar ágiles y la lengua tiene que estar dócil. Muchas veces la voz se nos va hacia atrás en la garganta y trancamos la garganta, sobre todo los cantantes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando mal la técnica y sobre todo nuestros labios y nuestra lengua no está en correspondencia con esa fácil articulación. En la articulación tenemos que tener presente no solo los labios sino la lengua. Muy importante, hay ejercicios que tratan específicamente de cómo tener la lengua controlada a la hora de cantar. Debe estar como pez en el agua. Tips número 2. Vigilar la altura de la voz. A veces estamos en lugares cerrados y en lugares que está una música elevada y empezamos a dar gritos, empezamos a hablar por encima del otro y no nos damos cuenta que estamos elevando nuestro nivel de voz de modo que la voz sufre alteraciones y ronqueras. Porque estamos esforzando nuestro aparato, nuestro órgano vocal. Entonces, cuando tenemos en cuenta que en el lugar que estemos debemos mantener una voz a un nivel medio bajo, no quiere decir que las personas no nos entiendan, sobre todo si vamos a expresar con nuestra voz, pero manteniendo un nivel bajo que sean las personas los interesados a escuchar, mantener el nivel de voz a un volumen correcto. Esto es muy importante para los cantantes y para los que utilizamos la constantemente, porque nos ayuda a mantener el órgano en perfecto estado. Cuando nosotros gritamos, cuando nosotros elevamos el sonido, elevamos nuestra voz a una capacidad superior, porque el otro no nos escucha, porque está lejos y tenemos que dar un grito en ese momento, bueno. No es que no se pueda hacer, hay momentos en la vida en que, bueno, oye, hay que gritar, ¿no? Pero normalmente debemos tener la capacidad de no gritar, de tener nuestra voz lo más calmada posible, porque solo así podremos lograr un objetivo con ella. Es decir, si nosotros somos cantantes, si nosotros somos oradores, si somos locutores, todo lo que siempre les digo, tenemos que tener el aquello de hablar, sobre todo en nuestro hogar, con una voz muy tranquila, una voz que no exagere los límites, porque esto nos va a ayudar a mantener un estado funcional correcto. En este tip número 2 les quiero comentar algo interesante. Cuando estamos conversando, por ejemplo, hacemos una frase, ¿verdad? Las conversaciones están basadas en frases que van llenando de elementos la conversación. Entonces, la frase, cuando nosotros llegamos a la frase final o a las terminaciones de frases, normalmente bajamos, hay una descendencia en la voz. ¿Por qué?
porque la voz tiende a caer. No muchas personas le pasa, pero si nos fijamos, no llegamos al final de frase siempre con el mismo aire y casi siempre baja. Entonces, hay que tener presente la última vocal, las últimas vocales o consonantes, es decir, canción, abrigo, música, las últimas frases, si son también con R, con L, es decir, tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, amor, pasión, no sé. Tenemos que tener presente las últimas frases. Y esas últimas terminaciones de vocales tienen que tener ese nivel de audición. Y ahí establecemos el nivel que debe tener la voz, ese nivel, para que la voz no sufra consecuencias a la hora de la conversación, a la hora de elevar el sonido. No sé si han escuchado la frase de San Agustín que dice: conócete, acéptate, supérate. Bueno, las tres terminan en E. Ahí tendrían que escuchar: acéptate, supérate. Deben tener las mismas terminaciones porque las tres terminan en E, pero si no terminaran en E, igualmente terminan en vocal. Por ejemplo, es un ejemplo simple. Todos nosotros debemos decir: acéptate, supérate, por ejemplo. Y que la frase final, es decir, la vocal final, establezca el sonido anterior de toda la palabra, de toda la frase, en el caso que fuera una frase. No debemos decir: acéptate, conócete. ¿Ven que se va bajando? ¿Por qué? Porque a veces se nos va en la conversación que no se entienden las R finales, las S finales. Entonces, para que no haya este problema, necesitamos tener presente esto. Pero claro, no vamos a estar conversando y tener presente que si dije la R, que si me faltó la A, porque eso nos sucede a todos de una forma u otra. Entonces, existen estos ejercicios, estos tips, estos pequeños secretos que todo el mundo quiere saber para mejorar nuestro estado de voz. Tips número 3, el dominio de la voz. Qué importante es dominar nuestra voz y sobre todo nuestra voz cantada, en el caso de los cantantes. Qué importante es tener en cuenta esto. Muchas veces uno de los ejercicios, que es para la voz hablada, pero también sirve para la cantada si cantamos el texto, es tomar un fragmento de un libro o de un fragmento leído, una poesía, algo que les guste. Lo tienen delante, ¿verdad? Y empiezan a leer. Y se hace de la siguiente manera. Lo leen articulando. Si es posible, con un lápiz en la boca, muerden ese lápiz y tratan de hacer esas frases, ese texto. Y ese ejercicio va a crear la agilidad necesaria y va a ayudar muchísimo, no solo en la dicción, sino también en el fraseo de las palabras. Además que les va a otorgar el conocimiento, sobre todo cuando estás leyendo, el conocimiento de la lectura. Los trabalenguas, amigos. Los trabalenguas, algo tan sencillo. Cuando somos niños, niñas, tenemos a veces la costumbre de decir trabalenguas, ¿verdad? Bueno, esto es una práctica que los niños nos van enseñando. Y esa práctica del trabalenguas, pues, en estos ejercicios de canto, de la facilidad de la voz y de todo, pues, son absolutamente interesantes e importantes. Si conocemos algún trabalenguas que podamos decir, aquel pancha plancha con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha plancha, no sé si se recuerdan de aquello. Esto, amigos, se parece algo infantil, pero es una cosa sencilla y que todo el mundo puede hacer, y que si lo hacemos correctamente, no como yo lo dije ahora, sino correctamente, tratando de frasear con el lápiz en la boca, vamos a obtener grandes beneficios de agilidad vocal a la hora de expresarnos. Sobre todo si logramos ir aumentando la velocidad paulatinamente. Empezamos lento, sin parar, y después lo tratamos de hacer más rápido. Plancha, pancha, con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas, pancha, plancha? Por ejemplo. Tips número 4, y no menos importante. Bostezar. Es algo tan sencillo, amigos. Estos tips son muy sencillos todos y generan grandísima capacidad en todo lo que tiene que ver con la voz. La posición de bostezo no solo es para los cantantes, también
para la voz hablada. Cuando tenemos grandes conferencias o momentos en que estamos cansados ya de usar la voz, porque realmente la hemos usado frecuentemente, los pedagogos sobre todo, que hablan todo el día durante muchas horas, tenemos que tener presente que el bostezo va a contribuir notablemente a que la voz pueda tomar esa pausa y continuar otra vez, volver a comentar, otra vez volver a hablar. Sobre todo cuando utilizamos esta posición de bostezo, es decir, un bostezo eterno, una cosa así, ¿verdad? Me he relajado. Miren, cuando usamos este bostezo, pues nos ayuda notablemente a ofrecer los contenidos con más calma vocal. Es decir, la posición de la voz está en el bostezo y por tanto está relajada. La pausa con el bostezo nos ayuda, nos va a permitir que en esta pausa, bueno, pues en esa posición de bostezo reprimido, porque lógicamente no vamos a estar bostezando delante de las personas en una conferencia, pero si la utilizamos como esa forma de bostezo reprimido, háganse la idea que tienen deseos de bostezar, pero no lo llegan a realizar, pero ya dentro está actuando el proceso de relajación y de ubicación, entonces la voz va a pasar tranquilamente. Llevamos, ¿verdad?, esa voz a los resonadores a través del aire, como ya les he explicado en otros videos, pues se obtiene de relajación para poder continuar nuestro discurso. Y llegamos al tips número 5, no garraspear la voz. ¿Qué significa garraspear la voz? Bueno, a veces estamos con ciertas dolencias, ciertas molestias, y estas molestias, lo primero que hace la persona es estas cosas, ¿verdad? Porque pensamos que de este modo vamos a mejorar esta situación, y no sabiendo que la estamos empeorando, porque cuando hacemos esto dañamos mucho nuestra zona de la laringe, las cuerdas vocales, entonces se produce que esos ligamentos se van dañando con ese... Bueno, a veces es necesario hacerlo, pero a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de esa limpieza que le queremos hacer, porque no es el mejor camino. Lo mejor sería coger un caramelo de eucalipto, de ser posible, y si no tenemos el caramelo de eucalipto a la mano, bueno, pues un poco de agua para hidratar la cuerda, un poquito de reposo. Tener en cuenta que estas cosas van a ayudar mucho más las cuerdas vocales. Amigos, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les hayan gustado estos tips. Soy Adaira Latina y los espero en un próximo video Fusionarte, para juntos crear el arte que queremos. Ese va a decir Adaira Latina.